Hola, hola. Perfecto. Pues ya estamos aquí en Smash Fest to the Sky. Tengo conmigo a Purgo. Bueno. Ya. Es un gusto estar aquí. Exacto. Sí. Muchas gracias, amigo Purgo. Y pues bueno, tenemos ya empezamos de este lado. De otro lado del stream están todavía dobles. Pero aquí ya empezamos con la parte de singles. Tenemos al buen Chuck. Uy. Y muriéndose. En el primer minuto de la partida. Entonces, pues tenemos a lo que es Palutena y lo que es Bowser. ¿Tú cómo crees que está este match? Pues yo siento que está bastante complicado para Bowser, pero también, sobre todo por el tamaño, ¿no? Esos uppers, esos neutrales, tienen muchísima prioridad, le van a ganar muchas cosas. Y por el tamaño de Bowser, pues le va a costar mucho trabajo, ¿no? Además, adelante. Además también de la velocidad de Bowser y pues Palutena con su nerf. Gana absolutamente todo, ¿no? Sí, no, y, pero incluso a pesar de eso, también siento que Bowser tiene buenas opciones contra Palu. Ajá. Sí puede leer bien las opciones, ¿no? Pero bueno, es Chuck, ¿no? Es un jugador bastante, bastante fuerte. Y experimentado, más que nada. Sí, y no solo aquí, sino también. ¡Oh, qué buen! ¡Uy! Buen cancel. Esos cancels de teleports. Ok, viene aquí el castigo, ¿cuál es? Fuera del escenario, vamos a ver. Ok, intentando un forward tilt, pero no lo consigue todavía. ¡Uy! Intentando esos cancels de nuevo y tal vez a un upper que podría habérselo llevado ya con ese porcentaje. Sí, no, la verdad, a pesar de ser el personaje más pesado, Palutena pega. ¡Uy! Sí, no. Se murió. Sí, no, Palutena pega muy, muy duro. ¿Habrá sido mal día ahí? Bueno, no, ya tenía 150. No, 150 después del golpe. Y bueno, vamos con los combos, 33%. Vamos a ver si consigue otro nair, consigue un down throw, otro nair. Yo veo que Bowser la tiene difícil, realmente. Aunque un compañero me dijo que pues ese match está... Even. De alguna forma even, pero igual como tú dices, sí, no, tiene que saber cómo entrar, ¿no? Es que si no sabes cómo entrarle, te va a castigar todo, ¿no? Sí. Y también ocupar los recursos que tiene Bowser, ¿no? O sea, muchas veces su peso, más que una propiedad, es un recurso, ¿no? Pégame, no importa, voy a buscar esos trades, ¿no? Sí, sí, claro. ¡Uy! Casi se lo lleva. Si hubiera roto el escudo. Estaba muertísimo. Sí, no, forward smash de Bowser todo cargado en la esquina. Gratis el stock. Okay, un back throw. Y Blaze jugando bastante bien, ¿eh? Se acopló bastante bien. Oh, no va a regresar el escenario. Quiso ir por todo, pero bueno, ya lo vi en ese último stock, mucho más acoplado que empezando el match, ¿no? Sí, eso veo que se empezó a adaptar un poquito más. Uh-huh, totalmente. ¿Crees que haya un cambio por parte de Blaze o crees que no se quede con Bowser? Yo creo que le empezó a agarrar un poquito más el matchup. Yo creo que le empezó a agarrar un poquito más el matchup ya al final. Yo creo que se siente un poquito cómodo. Uh-huh. Nada más, exacto es lo que iba a mencionar. O sea, yo creo que el tema aquí es buscar un stage mucho más pequeño, ¿no? No darle tanto espacio. Uy, y entonces sí vamos a tener un cambio, Mr. Game & Watch contra Palutena. También interesante, ¿no? O sea, esos Explosive Flames los puede robar con la cubeta. Entonces, exacto. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y una herramienta bastante buena que es el Obby Out of Shield. Sí. Por parte de Mr. Game & Watch. Eso también me parece que lo puede absorber. Entonces debe tener cuidado Blaze con eso. Sí. Debe de tener cuidado Chuck. Perdón. Uh-huh. Tiene que saber tirarlos. Sí, pero según yo, los absorbe, pero la cubeta no pega tan duro, ¿no? O sea, bueno, habría que ver, ¿no? Ok, tenemos un castigo con Backer. Backer no haciendo mucho daño, pero lo saca del escenario y puede conseguir otra cosa. Nair. Ok, contesta con un Backer, Chuck. Con otro Backer. Hay que tener cuidado con esos Blazing Flames, insisto. Blaze se puede robar. Ese down tilt es bastante, bastante bueno, que siga muy bien ahí en la esquina. Sí, y justo te voy a decir, ¡oh, el counter al down smash! Y como ese personaje pues tiene un recover así, uh-huh. O sea que no se agarra directamente, sino que tiene como que un pequeño, pues, sí, unos pequeños frames. Sí, un pequeño desfase, ¿no? Sí, puede ser pues, muy castigable. Pero no, bueno, por ahora está manteniendo bien el juego. Bastante, bastante bien. Uy, aquí viene el castigo, sí. Sí, muerto. Sí, no, el personaje, según yo, Game & Watch está empatado con Squirtle, ¿no? Con el personaje, el tercero más ligero del juego, si no mal recuerdo. ¿Squirtle? Sí. Squirtle es el personaje más ligero del juego. Uy, bien. Backer. Va a castigar, sí lo consigue castigar. Bastante buena esa stock por parte de Blaze. Sí, bastante bien. Y muchos personajes, bueno, mucha gente... no sabe que puedes castigar relativamente fácil a Palutena con esos teleports, ¿no? No se agarra instantáneo. Y bueno, ya Blaze nos demostró que es posible. Que es castigable, ¿no? Uh-huh. Y bueno, cae con Nair y cae seguro el escenario. Tenemos un hit del Nair a forward air. Regresando bien al escenario, contestando con un dash attack. Y de okay, nuevo. Es down tilt. Ese down tilt ni siquiera tienes que framear, ¿no? Porque dura como 20 ahí, entonces. Sí.
Sí, aparte no tiene mucho lag, me parece. Entonces, no, es muy buena opción. Si se recupera, ahí puede hacer otra cosa, ¿no? No, y aparte no tiene mucho knockback, entonces te sirve para empezar un combo, ¿no? Uh-huh. Precisamente, y bueno, tenemos ahí el... No sé si fue down throw, me parece que sí. Uy, a side B, pero quiso hacer nada. Ok, se va a ir con eso. Muy buena conversión por parte de Chuck, pero ahí también Blaze quiso pasar de lanza ahí con ese buscar un, no sé, un 9 ahí random. Sí, sí, sí. Totalmente, pero bueno. Okay. Cae muy bien con downer. Sí. Uy, pero con Tessa con un forwarder a dash attack. Y bueno, sigue la partida con el spacing. De nuevo un down tilt. Aquí en la última de stock de este juego. ¡Uy! ¡Uy! Esa windbox, ¿eh? Sí, yo creo que lo salvó. Ok, down smash, no lo va a conseguir. Otro down smash. ¡Uy! Consiguiendo ese up smash. Peligroso, bueno, ese casi escudo. Lo consigue. Ok, ¿muerto? Sí, va a estar muerto. Sí, peligroso también el escudo de Chuck. Y bueno, también Chuck, aquí se nota la experiencia que tiene con Game & Watch, ¿no? O sea, juega con Master relativamente seguido, entonces sabe bien el macho. Sabe qué hacer, ¿no? Exacto. ¡Oh! Lo va a cansar bien con ese up smash. Y vamos a tener entonces un 2-0 por parte de Chuck. Bastante buena partida por parte de ambos jugadores. Sí, totalmente. Se adaptó bien Blaze al final. Creo que el cambio de Game & Watch le sirvió bastante. Sí. Pero no fue suficiente Chuck avanzando más en este torneo. Así es. En el lado de Winners. Pues bueno, amigo, tengo aquí conmigo a mi gran amigo Burgo. Bienvenidos aquí a Smash Fest to the Sky. Así es.